son nuestros representantes del cantón, delegado municipal del cantón Pujilí, y son nuestro orgullo y nuestro referente. Saludar al señor Hidrobo, que siempre está preocupado y apoyando el deporte. Este saludo lo hago a nombre de mi esposa, que me acompaña, y a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Ya lo dijo Víctor, hoy han dado la oportunidad de verles a ustedes y de revivir lo que antes hacía yo como padre de familia. Hoy estoy reviviendo y doy gracias a Dios. Estoy muy feliz de compartir con ustedes, orgulloso de tener un grupo de jóvenes que nos están representando al cantón y que lo están haciendo muy bien. Y desearles muchos éxitos. Pedir a Dios, siempre pidan a Dios, eso sí les pido de favor, que les ayude, porque Él es el que guía nuestro camino, el que nos ilumina y el que nos permite seguir adelante. Solamente les quiero comentar a ustedes de que justo estoy viviendo la experiencia que viví yo con Diego, con mi hijo. Él tenía 15 años, a los 12 años fue el mejor jugador de Cotopaxi, y a los 15 años fue el primer seleccionado a la sub-17. Y yo, de la ilusión, le iba a dejarle a mi hijo ahí, llevé una maleta como que para un mes, cosa que se reían los compañeros de ahí. He llevado una maleta como que me voy de viaje un mes. Era por la ilusión, primera vez, de tener una experiencia de dejarle a un hijo en los entrenamientos, en la sede de la selección del Ecuador. Y sé cómo deben estar viviendo los papacitos de estos jóvenes, ilusionados. Esa es la mejor ilusión de tener unos hijos como ustedes, unos jóvenes que están practicando el deporte, que son unos muchachos educados, respetuosos, que son unos buenos estudiantes. Es la mejor ilusión. ¿Cómo no quisiera yo regresar unos 10 años atrás? La política para mí es secundaria. Secundaria. Lo primero está la situación de nuestros hijos, de la familia. ¿Cómo no quisiera regresar para, con esta experiencia, seguir entrenando a mi hijo para que siga adelante? Él llegó al Aucas, llegó a algunos clubes profesionales, pero lamentablemente se lesionó y no pudo continuar él. Si no, tal vez hoy estábamos comentando otra situación de Diego. Y una de las personas que nos seguía atrás era el señor Hidrobo, Jorge Hidrobo. Él me hacía las entrevistas, y yo cuando me hacía las entrevistas me sentía orgulloso que mi hijo salía en la Gaceta. ¡Qué orgullo! ¡Qué satisfacción! Ni podía dormir por ver el otro día que salga la noticia que nos entrevistaba, tanto a Diego como a mí. Entonces, miren, esas experiencias que hemos vivido son las más hermosas que hemos pasado nosotros. Igual les deseo a ustedes, igual a los padres de familia, sé que están viviendo eso, y pedirles a los padres de familia que les apoyen a sus hijos. Esto es lo mejor, porque el deporte es el que permite el desarrollo integral de la niñez, de la juventud y de todas las personas. Sin el deporte no es un complemento para el desarrollo del joven, principalmente de ustedes. Entonces, pues, Víctor Hugo, felicitarle a los señores entrenadores, sé que están haciendo un gran trabajo. De parte de la municipalidad van a tener todo el apoyo. Somos el primer cantón en el país que apoyamos a las ligas barriales, a todos, que tenemos el mayor presupuesto para el deporte en el cantón Pujilí. Y si tenemos que ponerlo más, tenemos que ponerlo más para apoyar a principalmente a la niñez y la juventud, principalmente a ustedes. Pero lo que sí también les pido es de que sean unos buenos muchachos, educados, respetuosos, y sepan, pues, hoy recompensar en algo lo que sus padres están haciendo por ustedes. ¿Cómo van a recompensar siendo así? Unos buenos estudiantes, siendo cariñosos, siendo humildes, siendo sencillos, porque ese es el principal valor de los de un joven, de un estudiante, de un joven deportista. Si llega a una instancia importante, no crecerse ni hacerse el más importante, no, señor, más sencillos tienen que ser, más humildes, más educados, más respetuosos, así tienen que ser. La gente ignorante es la que se crece, la que se cree más que los demás, no, señor. Nosotros, repito, tenemos que ser, como les dije, esos valores, tenemos que practicar esos valores. Entonces, en ese sentido, pues, desearles muchos éxitos. Felicitarles por ese trabajo que están haciendo ustedes, nos están haciendo quedar muy bien, nos están representando a Pujilí, y aspiramos, si Dios quiere, pedir a Dios que estos dos jóvenes lleguen a donde tienen que llegar. Pero para llegar hay que llegar bien, hacer las cosas bien, no hay que desviarnos. Entonces, igual ustedes, aspiramos que más luego les va a tocar a ustedes, nunca pierdan las esperanzas, otra cosa, nunca pierdan las esperanzas. Mejor a lo contrario, sigan trabajando, haciendo las cosas como debe ser, y van a ver que Dios les va a ayudar para
llegar a donde quieren llegar ustedes. Entonces, Víctor, muchas gracias por la oportunidad de permitirme compartir con los padres de familia, con los jóvenes deportistas, desearles muchos éxitos, y de nuestra parte del gobierno municipal van a tener, repito, todo el apoyo, todo el respaldo, y pedirle a Dios que les ilumine y sigan adelante ustedes. Muchas gracias y muchos éxitos a ustedes.